se trata de qué hacemos, cómo estamos a la altura del momento que vive el país y del pueblo venezolano. Si Barinas pudo, Venezuela también. Que aquí no cabe hablar de sucesiones. Yo pregunto, ¿para qué son las elecciones? ¿Para qué no remamos todos y todas hacia Venezuela del siglo XXI? Estamos en riesgo de perder esa Venezuela del siglo XXI. No podrán hacer fraude porque la victoria será aplastante. No existe fraude electoral si nos unimos. Venezuela sí tiene la oportunidad. Pero ese ejercicio no basta si no estamos juntos. Es inaceptable que el régimen esté planteando una inhabilitación.